Buenas tardes a todas y Buenas tardes todos. a todas y a todos. Les damos la más cordial Les damos bienvenida la a más las cordial salas de bienvenida trabajo. a las salas de trabajo. Y nos complace presentar el día de hoy a la licenciada Sandra Carrión, quien nos impartirá la cátedra sobre competencia vista desde la mercadotecnia. La licenciada es titulada en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con acentuación en mercadotecnia. Actualmente labora como tutora virtual en CNCI. Cuenta con experiencia en las áreas relacionadas en marketing, marketing digital, publicidad, ventas, redes sociales, además de áreas administrativas y recursos humanos. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible. En el momento en que se abra el chat, la copien y peguen en este apartado. Al finalizar, se compartirá una encuesta de satisfacción, la cual será necesaria llenarla para ser acreedor a la constancia de asistencia. Se da la palabra a la licenciada Sandra Carrión. Bueno, muchas gracias. Primeramente, quiero agradecer a la Universidad de CNCI por brindarme la oportunidad, la invitación de formar parte de esta cátedra, de esta charla que sobre la competencia vista desde la mercadotecnia. Gracias por la presentación también. Así a grandes rasgos, brevemente me presento. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación con acentuación en Mercadotecnia y actualmente estoy como tutora virtual en la Universidad CNCI. Les doy la bienvenida a todos ustedes, que disfruten mucho de esta charla. Y pues bueno, comenzamos, ¿ok? El tema es la competencia vista desde la mercadotecnia. Como introducción, podemos decir que las empresas realizan una planeación que se conoce como plan anual de marketing, comenzando por entender cuál será la visión del negocio y con base en ella buscar cuál es el mejor enfoque que se va a adecuar a su organización. ¿Qué quiere decir todo esto? O para podernos adentrar a lo que es ya el tema, pues bueno, vamos a comenzar primero, bueno, ¿qué es un plan anual de marketing? ¿Cómo funciona? ¿Para qué funciona? Bueno, un plan anual de marketing es como tal, es un documento, texto o presentación que realizan las empresas, esto con la finalidad de poder cumplir sus objetivos. Para esto, cada empresa debe de contar con su visión. Cada empresa tiene diferente visión. Parten desde la visión, misión, valores, y esto para poder cumplir con el objetivo que la empresa tenga previsto. Ahora, ¿por qué es importante el plan anual de marketing? Bueno, pues porque al final de marcar esta ruta, es lo que la empresa debe de seguir. Cada empresa tiene sus especificaciones y necesidades. Obviamente, no va a ser lo mismo la necesidad de la empresa que tiene, bueno, vamos a mencionar las más conocidas. No va a ser lo mismo la necesidad que tiene la empresa, por ejemplo, Coca-Cola a Nestlé. A pesar, sus necesidades son muy diferentes, su segmentación es muy diferente, por lo tal, deben de contar con su plan anual de marketing. Ahora, la estructura general de un plan anual de marketing se divide en tres fases: el marketing analítico, el marketing estratégico y el marketing operativo. En el marketing analítico, es como su nombre como tal lo dice, es donde se hace toda la investigación de la empresa, todo su análisis de la empresa, análisis del mercado. En esta parte del marketing analítico, que es como la primer parte del plan anual de marketing, está el análisis interno de la compañía o de la empresa. Aquí es donde se evalúan los elementos internos, que era lo que mencionábamos ahorita al principio. Ven desde la visión, misión, valores, pero cuál va a ser su público objetivo, pero lo más importante, tener muy, muy en claro la visión. Y lo más recomendable es que la visión sea a largo plazo, poder ver más allá.
También en el plan anual de marketing, en la parte del marketing analítico, está el análisis socioeconómico y legal. Esto, bueno, toma en cuenta todo lo que es la normativa que hay en el sector, cómo está ahora mismo, cómo son los consumidores. Adentrándonos al análisis de los consumidores, donde nuestros consumidores, bueno, aquí en el análisis de consumidores debemos ver cuáles son nuestros clientes potenciales, nuestros consumidores potenciales, no simplemente por tener clientes, ¿no? Es el poder tener la visión, el análisis de saber que este va a ser mi cliente potencial. También cuenta con el análisis de la competencia. Bueno, el análisis de la competencia va desde cuáles son sus precios, cómo están posicionados, la promoción de venta, la oferta de demanda, ¿ok? Todo esto del marketing analítico. El marketing analítico también estudia, hace el estudio de mercado, análisis, estudio de mercado, el estudio comercial, como los precios, el producto, distribución, canal de distribución, y todo este estudio de mercado, que yo creo que algunos de ustedes ya lo han escuchado o se va a ubicar un poquito más mediante el análisis de FODA o DAFO, tiene los dos nombres, para poder detectar las debilidades, las amenazas, fortalezas y oportunidades. En cuestión de la parte interna de una empresa, bueno, ven lo que son las debilidades y las fortalezas. Yo como empresa, ¿qué tengo bueno? Pero también, ¿cuál es mi debilidad? ¿En qué estamos fallando? Y de la parte externa, ve las amenazas y las oportunidades. Es decir, toda empresa, para poder operar, mediante su primer paso es la planeación de negocio, la planeación anual de marketing. Obviamente las empresas están conscientes de su fortaleza y cuál es su amenaza con su competencia. Entonces, por ejemplo, a ver qué ejemplo les pudiera, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, Coca-Cola. Bueno, yo como empresa, la Coca-Cola inició primero que Pepsi. En este caso, la competencia de Coca-Cola, pues es la Pepsi. Coca-Cola inició 11 años antes que Pepsi. A lo mejor Coca-Cola, Pepsi no me va a desplazar en el mercado, pero sé que sí es un rival muy fuerte. Entonces, debe de mantener una estrategia. Aquí es donde entramos ya un poquito más sobre el tema, la estrategia de marketing. Y la estrategia es, la clave está en diseñar una buena estrategia para poder estar a la par y no ser desplazado por la competencia, ¿sí? Bueno, también, además del marketing estratégico, digo, perdón, el marketing analítico, el marketing estratégico. El marketing estratégico, bueno, es donde definimos la estrategia, qué queremos seguir, cuáles son los objetivos, cuál va a ser la estrategia a implementar para que funcionen los objetivos de la empresa. En el marketing estratégico se basa desde la ventaja competitiva, como la segmentación. La segmentación aquí nos habla del tipo de mercado, cuál es el tipo de consumidor al que vas, tu público objetivo, cuál es el perfil del mercado. También el posicionamiento. En este ejemplo, un ejemplo de posicionamiento, bueno, de lo que es el precio y calidad. Y el marketing estratégico también ve lo que es el objetivo SMART. El objetivo ESMAR tiene que contar con tres claves, tiene que contar con tres cosas muy importantes, que sea específico, que sea alcanzable y que sea relevante. Entonces, todo lo que es la segmentación, todo lo que es el posicionamiento, se ve en la parte del marketing estratégico. Entonces, aquí ya llevamos dos, como que ya lo estamos desglosando en dos partes, el plan anual de marketing. El primero es marketing analítico,
y el marketing estratégico. Y ya que está todo el análisis, todo el estudio de mercado, tanto de la empresa interna como mi competencia, todo, 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 por último está el marketing operativo. Como su nombre lo dice, es la parte en donde después de tener un plan, de elaborar un plan para la empresa, ahora sí vamos a operar. Aquí los pasos a seguir, es donde se llevan a cabo los pasos para seguir mediante todas estas estrategias que se estuvieron planteando. En el marketing operativo es donde se pone en marcha prácticamente todo el plan de marketing. Y aquí se definen las cuatro P's del marketing, que es el número uno, producto; el número dos, el precio; número tres, el punto de venta; y como número cuatro, la promoción. En producto se ve todo lo que es la producción del producto que se va a lanzar al mercado. En precio se ve lo que es el precio de venta al público. El punto de venta se basa mediante la distribución o canales de distribución. Y en la promoción, ok, ya que se lanzó, ya que tenemos el producto, que sabemos, tenemos el precio, en dónde se va a distribuir, continuamos o como último paso, la promoción. La promoción son acciones de comunicación donde vamos a llevar a cabo, ya sea mediante de manera offline u online, para dar visibilidad al producto o servicio y darlo a conocer. O sea, en la promoción ya se va a dar a conocer algún producto o servicio. Un ejemplo sería, imaginemos, vamos a lanzar el nuevo iPhone, bueno, el producto de la producción es el iPhone, el celular. El precio es el precio de venta al público. Pues bueno, vamos a vender este nuevo iPhone, no sé, ¿qué les gusta? 10,000, 12,000, venta al público. Ay, perdón, eso para acá. Venta al público. Ok, es un iPhone, vamos a venderlo a 10,000 pesos, no sé, es un ejemplo. Los puntos de venta, canales de distribución, bueno, el iPhone va a estar, vamos a venderlo en Telcel, en un Movistar, todo esto, ¿no? Y la promoción, ok, ya que ya tenemos el producto, ya que tenemos el precio, ¿cómo lo vamos a lanzar o cómo le vamos a dar publicidad y marketing para que la gente lo conozca, que la gente se dé cuenta, que se dé a conocer el producto? Esa es la promoción. Como estrategia de venta, bueno, vamos a hacer un comercial donde anuncien este nuevo celular mediante las redes sociales, porque hoy en día el marketing digital está a todo lo que da, más ahora que estamos en confinamiento. Entonces, en las redes sociales, pues, te enteras de todo, ¿no? En Instagram, Facebook, hasta en TikTok. Mira, ya viste el nuevo celular tal, el nuevo iPhone, está en tanto, ya los están vendiendo en un Telcel, lo puedes encontrar aquí, lo puedes encontrar en línea. Entonces, esto es el lanzamiento de un producto. Y todo esto, ¿cómo inició? O sea, desde un plan anual de marketing, se tuvo la visión y obviamente fue por pasos. Marketing analítico, marketing estratégico y el marketing operativo. Ahora, como, ok, esta es la parte nada más de la introducción. Era como que para entenderlo, el plan anual de marketing. Ahora sí, entrando ya en el tema, vamos, como primer tema, tenemos la orientación a la competencia y marketing. Nos dice, en los mercados maduros y estancados, la competencia se intensifica. Por ello, cobra mayor importancia el seguimiento y análisis de la competencia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es un mercado maduro y qué es un mercado estancado? Para poder entender un poquito más en ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Walmart y Blockbuster. Por ejemplo, un mercado maduro es Walmart. Walmart, ¿por qué? Porque la empresa que le hizo competencia a Walmart y a Blockbuster
fue Netflix o es Netflix. Pero, por ejemplo, al llegar Netflix, a Walmart no le afectó tanto. ¿Por qué? Porque Walmart tiene, no, no es su nicho de mercado, maneja muchos nichos de mercado, no solamente películas. Entonces es como que, bueno, vino Netflix, ahorita Netflix está todo lo que da, a lo mejor me está quitando gente en cuestión de películas, pero yo como Walmart no nada más vendo películas, ropa, frutas, verdura, comida, o sea, tiene muchos, muchos nidos. Entonces eso es un mercado maduro, no te afecta. Pero en cambio Blockbuster, yo creo que a lo mejor ahorita algunos dirán, ¿y qué es Blockbuster? O eso a lo mejor no se conoce mucho, pero creo que algunos de nosotros sí recordamos o sí sabemos de Blockbuster. Bueno, antes de Netflix existía Blockbuster. En Blockbuster, rentar películas. Rentar películas, y tú tenías que ir a rentar la película físicamente, rentabas tantas películas por tal precio, no recuerdo el precio. Y no sé, al tercer día tenías que entregar la película, ¿no? Entonces, al llegar Netflix, pues obviamente lo hace a un lado, ¿no? Lo bye. Aquí en este caso, pues Blockbuster se estancó, Blockbuster se quedó obsoleto. De hecho, la historia de aquí de Netflix está, por ejemplo, nos cuenta que el fundador de Netflix, de hecho, quiso unirse con Blockbuster, o sea, les dijo, vamos a hacer pues en equipo, vamos a juntarnos, pero aquí desgraciadamente Blockbuster no quiso, sin pensarlo dos veces, no, ¿sabes qué? Pues no, la verdad no me gusta tu idea. Eso así fue como comenzó Netflix, Blockbuster lo rechazó. La verdad, la idea que tú traes como que en línea y por correo, ¿no? O sea, nosotros así estamos bien. Bueno, está bien, se fue Netflix. Netflix siguió con su visión. Aquí, por ejemplo, aquí entramos lo que decíamos al principio de la visión. Netflix tuvo la visión de a largo plazo, no simplemente en el momento, como que más allá de cuando todavía no estaba mucho lo de la era digital. Entonces, ¿cómo comenzó Netflix? Netflix comenzó rentando películas por correo, pero no nada más se quedó hasta ahí Netflix. Netflix dijo, hay que buscar más, innovar. Aquí la clave para que esto funcione al grado de que tu producto o servicio se mantenga en el mercado o que esté con la competencia o al grado de desplazar a tu competencia, es siempre estar innovando, ver más allá. A largo plazo, que era lo que les comentaba, tener la visión e innovar. Yo creo que esas son las claves para poder estar dando como que guerra y estar en los primeros lugares. Bueno, Netflix no se quedó hasta ahí. Después de sacar la renta por películas por correo, saca la idea de suscriptores para luego lo que tenemos hoy en día, dar el servicio de streaming, que es lo que tenemos. Y ya el momento en que Netflix se va al boom, o sea, a lo máximo, obviamente desplaza a Blockbuster. Blockbuster tuvo que cerrar. Claro que para ese entonces, Blockbuster, yo creo que ha de haber dicho, chin, pues la regué, ¿no? Me debía haber unido con ellos o no sé qué habrá pensado, pero aquí a este grado, o sea, llegó Netflix muy fuerte hasta la fecha. Hoy Netflix, pues, ves películas, series. Desde tu aplicación, obviamente lo que Netflix te ofrece es rapidez, inmediatez, todo desde tu celular, sin necesidad de ir a rentar películas como antes te hacía. Entonces, todo esto es lo que es una competencia de mercado y aquí en este caso, pues estancó a Blockbuster, ¿no? Ahora nos dice el significado de la competencia. Como primera medida, se debe distinguir entre noción común de la competencia y un modelo de competencia perfecta. Un modelo de competencia perfecta quiere decir que un modelo de competencia perfecta que sea el mismo precio. O sea, aunque los vendedores o compradores quieran aumentar el precio o algo, es como que no, o sea, no se puede cambiar, tiene que ser el mismo precio. Porque la competencia, para hacerlo más claro, el ejemplo, las panaderías o los de fruterías y verduras, no sé, aquí está la frutería de Luis
enfrente la frutería de Lalo. Entonces digamos que Lalo quiere, no, pues yo voy a, vendemos lo mismo, los dos vendemos frutas, pero pues yo quiero aumentar mi producto, o sea, quiero dar más caro. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Esa estrategia no va a funcionar porque simplemente la gente va a decir, no, pues mejor me voy enfrente porque venden lo mismo y está más barato. Claro, obviamente el consumidor o nosotros como consumidores siempre estamos buscando calidad, precio, oferta, entonces es como que no le va a funcionar muy bien esta estrategia. Entonces, por mucho que los vendedores o compradores quieran cambiar, se debe de quedar igual, o sea, en el precio original. Entonces, aquí, ¿qué va a tener que hacer Lalo? Por ejemplo, un ejemplo, va a tener que regresar al precio original, lanzar nuevas ofertas, nuevos productos, bajar el precio para poderse volver a ganar gente, porque pues se va a estar yendo con la competencia. Eso es lo de un modelo de competencia perfecto. Ok. Nos dice la rivalidad. En un mundo de escasos recursos, necesariamente habrá rivalidad, que era lo que comentábamos ahorita, entre los vendedores y rivalidad entre los compradores. El comportamiento de rivalidad entre los vendedores puede adoptar muchas formas, desde publicidad, mejoras en la calidad del producto, promoción de venta, desarrollo de nuevos productos. ¿Ok? La rivalidad entre compradores también adopta muchas formas, tales como buscar mejores precios, ideando formas de aprovecharse de descuentos, de cantidades y ofrecer un precio más alto para obtener un producto que es de oferta fija. Y aquí nos dice, en la competencia perfecta, un mercado que se caracteriza por la competencia perfecta es aquel en la cual ningún comprador o vendedor individual influye sobre el precio con sus compras o ventas, que era el ejemplo que ahorita estábamos dando de Luis y Lalo, ¿no? Que el precio debe de ser el mismo. Esa es la competencia perfecta. ¿Ok? Ok, ahora entrando a la parte de estrategia competitiva y el marketing. Para comenzar, pero bueno, ¿qué es el marketing? El marketing es como tal el arte y conocimiento de aprovechar las oportunidades para incrementar las ventas. Al final, el objetivo de una empresa pues siempre va a ser aumentar sus ventas, incrementar sus ventas. Mientras, o la diferencia está en que la estrategia competitiva es la que mantiene la posición de la empresa producto en el mercado. Entonces, son dos cosas distintas. El marketing, pura arte y conocimiento para tener mejores ventas, y la estrategia competitiva es la posición de la empresa que mantiene al producto en el mercado. Por ejemplo, aquí Coca-Cola, al llegar Pepsi, bueno, Pepsi llegó como 11 años después que Coca-Cola, y lo que hizo Pepsi lanzó llegó con una publicidad muy agresiva. La historia de Coca-Cola, bueno, empezó con sus ingredientes, azúcar, soda, como 4 o 5 ingredientes. Pero la Coca-Cola nada más la podías adquirir si tú ibas a un restaurante o a un bar, nada más. No había tienda, no había nada. Como empezó a haber mucha oferta, mucha demanda, pues la gente quería más y quería más, hasta que Coca-Cola decidió empezar a aumentar su producción. Ahí es donde nacen los envases de vidrio, donde ya inicia el logotipo de Coca-Cola, que es lo que conocemos hasta hoy en nuestros días. Pues Coca-Cola se fue al punto más arriba y le empezó a ir muy bien y todo. Y de repente, 11 años después, que viene Pepsi. Y Pepsi lanzando una publicidad muy agresiva, un marketing muy agresivo, que es un marketing y publicidad muy agresivo, sus ofertas, sus precios, le metió mucho en la tele, comerciales, mucho, 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 que Coca-Cola, digo, no al grado a lo mejor como Netflix, que sí desplazó a Blockbuster, obviamente Coca-Cola no, sigue activo,
No al grado de desplazarlo, pero sí al grado de decir, ah, caray, me está haciendo competencia, ¿qué tengo que hacer yo Coca-Cola para seguir en el mercado, para estar, ¿no? Aquí es donde entra la estrategia competitiva, no solamente es como que estrategia por estrategia. Estuvo analizando, haciendo estudios de mercado Coca-Cola, pensando qué podían sacar o qué podía hacer para estar en el ranking. Entonces, la estrategia, por ejemplo, la estrategia que está manejando Coca-Cola es la estrategia, perdón, es el marketing emocional. Lo que Coca-Cola nos vende son las emociones, el crear una experiencia, un valor humano. Algunas empresas ya empiezan a meter esto de marketing emocional, pero yo creo que la mayoría simplemente se basa en incrementar ventas, hacer ventas, hacer ventas, más utilidades, más dinero, ganar, 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 que a veces te olvidas del valor humano. Entonces esto Coca-Cola lo conoce muy bien a la perfección y Coca-Cola te vende experiencia. A lo mejor puede estar mejor Pepsi en sabor, no sé, a lo mejor en precio está mejor Pepsi, a lo mejor tiene más publicidad, más mercadotecnia Pepsi, pero la idea de la Coca-Cola, por ejemplo, si tú dices Coca-Cola, lo primero que piensas es Navidad, el osito polar, la unión familiar, como que es la experiencia que te crea Coca-Cola y realmente esa es la estrategia que hace que Coca-Cola, pues nadie le gane, digamos, y esté en mero, mero, en los primeros lugares, ¿no? El marketing emocional, ¿ok? Tanto así que hoy en día los dos por igual operan en tanto Pepsi y Coca-Cola en primer lugar, o sea, ninguno quitó al otro. Nos dice, no es suficiente, pero sí es muy importante conocer las necesidades de un mercado. Sin embargo, no tiene sentido que los directivos de una empresa descubran las necesidades de los mercados que pretenden atender si otras empresas ya lo saben. Lo que comentábamos. El objetivo es diseñar una estrategia competitiva que permita lograr una ventaja para mantener el producto en el mercado e inclusive desplazar a la competencia, como los ejemplos que acabamos de ver ahorita. La clave está en diseñar una buena estrategia para mantenerte en el mercado o hasta desplazar a la competencia. ¿Ok? Nos dice, la estrategia debe de incluir el análisis del entorno de la empresa para tratar de identificar los aspectos desfavorables para otras empresas y poder aprovecharlos. Que aquí nos regresamos un poquito a la parte del análisis FODA, que lo que decíamos, toda empresa conoce sus fortalezas y conoce sus debilidades. Entonces, yo como empresa sé que mi fortaleza, que por ejemplo, en mi empresa, nuestra fortaleza o lo que nosotros tenemos, bueno, estamos bien en logística, cosa que mi competencia, a lo mejor yo sé que en logística no anda muy bien, el servicio al cliente no está muy bien, la atención al cliente, entonces por ahí les podemos dar, podemos ganar por esa parte. Entonces ahí es donde aprovechan la debilidad de la competencia para poder ganar, ¿no? Entrar y viceversa. Nos dice, una empresa enfrenta una serie de amenazas que afectan sus decisiones, por lo cual anticipar y conocer tales amenazas es parte del diseño de una estrategia competitiva. Las amenazas que enfrentan pueden resumirse en lo siguiente: empresas competitivas que producen el mismo producto como Pepsi y Coca-Cola. ¿Ok? Empresas rivales que producen bienes sustitutos. Empresas que producen bienes complementarios, empresas que producen los insumos requeridos para la fabricación del producto, los compradores del producto, las normas legales que regulan el sector. Ok, como siguiente tema, comenzamos con tendencias del marketing moderno. ¿Qué es el marketing moderno? Bueno, comienza con el marketing global. El marketing global nos dice que hace visión, es la visión que reconoce y reacciona ante las oportunidades internacionales. Marketing global es lo mismo que decir marketing internacional, a nivel internacional con otros países. Además, conoce las amenazas de los competidores extranjeros,
en todos los mercados y emplea con eficiencia las redes internacionales de distribución. Por ejemplo, un ejemplo del marketing global, otra vez entra Coca-Cola, pero bueno, ahora vamos a también otra empresa de marketing global, Starbucks. Por ejemplo, Starbucks no solamente está aquí en México o en Monterrey, tiene franquicias en muchas partes del mundo, Argentina, Italia, bueno, eso es el marketing internacional. Starbucks, por ejemplo, la historia de Starbucks, el fundador de un viaje que realizó a Italia, un día fue a una cafetería, le gustó el concepto, le gustó el estilo y se lo trajo para Estados Unidos. Y así fue como comenzó Starbucks. Luego, Starbucks logró posicionarse en el primer lugar y bastante publicidad, bastante marketing, el concepto, el estilo, o sea, a todos nos gustó, a todos nos gusta, yo creo. Pero hubo lo único por lo que pasó Starbucks, se empezó a expandir, pues está creciendo en muchos países, en Chile, en Argentina, en España, en tal, eso es el marketing global mediante franquicias. Pero en el momento en el que el director o el dueño, como que yo creo que se tomó un descanso, no sé, bueno, voy a dejar a mi demás gente como que elaborando, operando la empresa, nada más en lo que se fue el director y el dueño, empezó a tener una crisis Starbucks, donde sus ventas empezaron a bajar, el primero de estar con muchas franquicias y de estar creciendo y todo, sí, Starbucks tuvo su crisis, entonces regresa otra vez el dueño, el fundador, y pues, ¿qué está pasando, no? Aquí lo que tuvo que hacer, ir a cada Starbucks de cada país, porque el marketing internacional, a pesar de que mismo, o sea, es el mismo Starbucks, el mismo café, el mismo producto o lo mismo que se va a vender, es muy diferente de venderlo en México a venderlo en España, un ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí entran muchos factores, como los factores de idiomas, factores políticos, factores culturales. Entonces, tiene que cambiarle el marketing y la publicidad. O sea, el marketing que funciona en México no va a ser el mismo que para España. Entonces, eso sí es a lo mejor un trabajo extra, pero que al final de cuentas es como hace funcionar el marketing internacional. Total, que el dueño empezó a ir por todos los Starbucks y pues ver qué está pasando y notó que de primero del estilo que él había creado, el concepto que se tenía, se había perdido totalmente. Las cafeterías, para empezar, estaban teniendo maltrato los clientes por parte de los empleados, como que fastidiados los atendían, había muchas filas, mucha gente inconforme. Entonces, esa fue la razón por la que Starbucks empezó a bajar en ventas. Entonces, ahí el dueño dice, ah, pues ya sé por dónde va el problema de nosotros, el problema es interno. Tuvo que reestructurar, traer nuevos empleados, volverles a decir, es que esta es la visión que yo tengo de Starbucks, precisamente lo que hace funcionar Starbucks, a lo mejor, no, de hecho no es tanto por el café, porque a lo mejor puede haber cafés más ricos en otras partes, sino que la esencia de Starbucks, y dice, y esto ya lo estamos perdiendo, por eso estamos bajando ventas. Entonces volvió a reestructurar todo, y nuevos empleados, nueva organización, todo, y esta fue la manera de cómo estar en una crisis, Starbucks pudo volver a aumentar sus ventas. Ah, para esto tuvo que detener la expansión de sus franquicias para poder volver a aumentar sus ventas, y hoy en día pues Starbucks está en primeros lugares. Entonces, este es un ejemplo de marketing global o marketing internacional. Ok, nos dice, un negocio hace mercadotecnia global cuando usa en distintos países el mismo o similar enfoque para uno o más elementos de la mezcla de marketing. No obstante, el marketing global no significa estandarización.
todo elemento de la mezcla de marketing es susceptible de globalización, ya sea en diseño del producto, posicionamiento del producto y la marca registrada, empaque, precio, estrategia publicitaria, ejecución de la publicidad, promoción y distribución. ¿Ok? Ahora, nos dice razones por las que las compañías se vuelven globales. Bueno, la primera razón o la mayor razón para obtener más utilidades, para aumentar sus ventas. Yo, Starbucks, quiero crecer no nada más en México, quiero poner franquicias en muchos países más, porque quiero más ventas, quiero crecer las utilidades, para obtener ventajas competitivas ante otras compañías, porque a veces los mercados nacionales, o sea, el mercado nacional local está tan saturado que tengo que crecer, me tengo que ir para otros lados. Estas son las principales razones. Métodos para ingresar al marketing global mediante licencias o franquicias, como lo hizo Starbucks, contacto por manufacturera, empresa de riesgo compartido, inversión extranjera directa. ¿Ok? Ahora, aquí hay una pregunta importante y que de hecho es lo que ahorita lo estamos utilizando mucho y nos preguntan, ¿cómo se relaciona el comercio electrónico con el marketing global? Para empezar, no sé si algunos de ustedes ya escucharon lo del comercio electrónico. Comercio electrónico es lo mismo que decir el e-commerce. Ahorita con el confinamiento, el e-commerce está en el primer lugar, al top. ¿Por qué? Porque un comercio electrónico es una tienda en línea. Al momento de abrir un sitio de comercio electrónico en Internet, de inmediato pone a la empresa en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque como estás abriendo tu tienda en línea, pues se va para, es mediante el Internet, se va a todas partes del mundo y por default o por ende, lo lanza como un mercado internacional o mercado global. El ejemplo los más importantes, por ejemplo, en el comercio electrónico, el e-commerce, Amazon, o está Shein, la tienda de ropa en línea. O sea, ahorita ya cualquier empresa que apueste por esto, el comercio electrónico forma parte del marketing digital y de la nueva era, y que ahorita yo creo que ya todos lo hacemos mediante la aplicación, mediante las tiendas en línea, en lugar de ir físicamente, pues lo haces con el carrito, ¿no? Agregar al carrito, el comercio electrónico, la tienda en línea, ese es el comercio electrónico, ¿ok? Ahora, el marketing social, mercadotecnia responsable. Yo creo que algunos ya hemos escuchado el término de mercadotecnia responsable o empresa socialmente responsable. Las empresas que manejan, que son socialmente responsables, pues hace ver a la empresa más seria, más responsable y que no nada más está con la finalidad de tener más ventas, sino con un valor humano de poder ayudar a la sociedad y no nada más en cuestión del medio ambiente o no, apoyan muchas causas. Apoyan causas, por ejemplo, como la anticorrupción. Por ejemplo, en BBVA abrieron salas para lactancia, para los bebés, para las mamás que dan de comer a sus bebés. O sea, abarcan muchas, problemáticas por las que está pasando la sociedad o para la gente más vulnerable, gente que no tiene ni para comer o dónde vivir. Entonces, todas estas empresas se dan a la tarea de apoyar. Entonces, te crea más como que más confianza, es una empresa más seria, ejemplo FEMSA, ejemplo PepsiCo, Nestlé, BBVA. Y cuando algunas otras empresas simplemente nada más, pues vender. Pero una empresa socialmente responsable es el apoyo al ambiente, la ética que maneja. Nos comprometemos con la sociedad, nos comprometemos con ayudarlos, con las personas más vulnerables y nosotros como empresa poder apoyar de la mejor manera.
Entonces, aquí nos preguntan, ¿las empresas están actuando de esa pregunta abierta? Como quiera, ahorita ya al final de la plática, vamos a, en el chat, voy a hacer dos preguntas acerca del tema visto para los que gusten participar o bien si quieren comentar alguna anécdota referente al tema o de alguna empresa o alguna duda o comentario, pues aquí lo platicamos. Nos dice, ¿las empresas están actuando de la mejor manera para satisfacer los intereses del consumidor y de la sociedad a largo plazo? Nos dice, el concepto de marketing evade los conflictos potenciales entre los deseos del consumidor y el bienestar social a largo plazo. Únicamente se limita a afirmar que la labor de las organizaciones es determinar las necesidades, deseos e intereses de los mercados meta y entregarle los satisfactores deseados en forma competitiva, de tal manera que se proteja e incremente el bienestar del consumidor. Ok. Y nos dice, este concepto hace un llamado a nosotros como mercadólogos para que ponderemos estas tres consideraciones al momento de establecer las políticas de marketing. Las utilidades de la empresa, la ganancia de la empresa, la satisfacción de los deseos del consumidor, que creo que esta es la parte más importante que de hecho cuando tú dices que es el marketing, bueno, es un arte, un conocimiento, pero es satisfacer las necesidades del consumidor, que algunas veces por querer vender, 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 se nos olvida y al final de cuentas no estamos atendiendo a esa necesidad. Entonces, esta es como que la clave como mercadólogos que debemos de tener como primer punto, como lo básico, ¿no? El interés público. Nos dice, las empresas inicialmente basaban sus decisiones de marketing en términos de maximizar las utilidades en el plazo inmediato, al corto plazo, cuánto va a ser la venta, cuánto vamos a ganar. Sin embargo, empezaron a aceptar la importancia que tenía el satisfacer los deseos del consumidor, así, y así fue como se introdujo el concepto del marketing. Para que, o sea, ok, todo inició desde el plan anual de marketing, lo que decíamos al inicio, pero para que toda esta visión, todo este proceso que ahorita platicamos de la estrategia, de la competencia, del marketing emocional, de la mercadotecnia global, el comercio, todo, 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 todo va uno de la mano del otro. La visión, al fin, o sea, es satisfacer las necesidades del consumidor, porque al final de cuentas, lo que mueve a una empresa son sus clientes, son los consumidores. Entonces, si no escuchamos al consumidor, si no escuchamos a nuestros clientes, pues la empresa nada más se va a cerrar o nada más va a pensar en lo que ellos quieren, se cierran. Y a lo mejor sí, en el momento les puede ir bien, pero se van a quedar hasta ahí. Entonces, es esa cosa, siempre hay que estar innovando, siempre hay que estar haciendo análisis, evaluando. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en constante cambio y tenemos que seguir evolucionando. Simplemente las escuelas, la manera en cómo se da la modalidad de las escuelas, no es a como era, por ejemplo, cuando yo estudié hace 7, 8 años. Sí, a lo mejor la visión, el objetivo es el mismo, educar, formar, pero todo cambió, cambia su plataforma, cambia la manera de enseñar, las maneras en cómo se dan las clases, todo, 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 porque si las escuelas se quedan a lo que había hace 7, 8 años, pues hasta ahí, ¿no? Se puede quedar obsoleto y hay que estar cambiando y evolucionando, estar abiertos al cambio, a la innovación, requiere de mucha creatividad también, mucha, mucha creatividad, pero siempre teniendo en cuenta las necesidades de nuestros consumidores. Ahora, no sé si ya esté abierto el chat para unas preguntas, son dos preguntas que el que guste contestarla o quien quiera, quien guste participar. La primera pregunta es, ¿qué es el marketing? No sé si ya está abierto el chat. Sí, maestra, le confirmo que ya está abierto el chat. Los asistentes ya pueden empezar a publicar sus mensajes, okay. Dudas o comentarios.
Ok, muchas gracias. Ok, primer pregunta, ¿qué es el marketing? Cinco minutitos, quien guste participar. Recuerden que para el plan, como comenzamos, el plan anual de marketing, es un documento que las empresas tienen para poder cumplir su objetivo, llegar a su visión. Y esto parte desde el marketing. Okay. Ok, nos dice en conjunto de técnicas de estudio. A ver. Ok, es todo lo que nos ayuda a poder cumplir objetivos para la empresa. El marketing sirve para identificar el tamaño del mercado y satisfacer las necesidades del consumidor. Ok. Ok, perfecto. A ver, nada más que aquí. Ok, aquí los estoy leyendo. Nos dice, Magali nos dice, conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto o servicio, siempre. Conjunto de técnicas y estudios para la mejora de un producto, nos dice Saúl. Ofelia nos comenta, es satisfacer las necesidades de la sociedad. Es un conjunto de técnicas y estudios, ¿ok? Es todo lo que nos ayuda a poder lograr objetivos en una empresa, lo cual lleva una ciencia y arte, identificando necesidades y deseos no realizados. El marketing sirve para identificar el tamaño del mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores. La verdad es que todos estamos en la misma sintonía. Innovación constante, que esta es la clave. Buenas tardes, es la forma en cómo comercializamos un producto para hacerlo atractivo a un mercado potencial. Que mejoran el comercio, ok. Marketing es todo el conjunto de la organización que identifica las actividades internas en la administración para presentarlas ante su mercado. El marketing, Jesly nos dice, el marketing es identificar necesidades de algunas empresas, innovación constante. Hugo nos comenta, es la plantación para venta de productos que conlleven la satisfacción del consumidor, ¿ok? Jesús nos dice, entiendo que es la innovación de impulsar las ventas a la par que satisface necesidades y gustos del consumidor. Herramientas para incrementar las ventas, el marketing busca dar a conocer el producto de una empresa mediante técnicas de estudio y de innovación, ¿ok? Ay, ¿dónde me quedé? Aquí. Técnica, Claudia nos comenta, técnicas enfocadas en mejorar la comercialización de un producto con la finalidad de lograr los objetivos de una empresa. Ese conocimiento de saber cuándo aprovechar las oportunidades para incrementar la venta de las empresas, conjunto de técnicas, ok, muy bien. Ayuda a mejorar un producto o servicio y satisfacer las necesidades del cliente, ok. Sí, básicamente todos estamos en lo mismo, como se comentaba ahorita en la plática, es el marketing es satisfacer las necesidades del consumidor. Ahora, como siguiente pregunta, ¿para qué funciona una estrategia competitiva en una empresa? Ok, aquí nos comenta Neib, ciencia que se encarga de crear valor para satisfacer necesidades en el consumidor. De ahí parte el marketing. Como siguiente pregunta, nos dice, para poder tener una mejor posición en el mercado. Voy a repetir la siguiente pregunta para el que no escuchó o si gustan anotarla, no sé. ¿Para qué funciona una estrategia competitiva en una empresa? Natalia nos dice para poder tener una mejor posición en el mercado, ¿ok? Para identificar el FODA e identificar una estrategia ante los competidores y estar un paso adelante de ellos, ¿ok? Como los ejemplos que ahorita dimos. Y no solamente, como decíamos, no nada más es crear
la estrategia, sino que sea, el objetivo es diseñar la estrategia competitiva, que sea competitiva, que tenga visión a largo plazo, visión e innovación. Silvia nos comenta para saber en qué puntos de venta se va a vender el producto de nuevo. Ay, se me, a ver. Ok. Mareiri nos comenta para estudiar el mercado y tener un punto de partida. Para diseñar un, Verónica nos dice, para diseñar una propuesta comercial y garantizar permanencia en el mercado. Gabriela nos comenta para el aumento de ganancias y de consumidores. Ok. Siempre incrementar las ventas y estar en el primer ranking. Jesús nos dice, para saber tomar la delantera en posicionar un lugar más alto a la comparación de las competencias en base a ventas. Enrique nos dice, para ser la primera opción en el mercado. Ok. Jessly nos dice, para los objetivos de las empresas y saber cómo podrán incrementarse las ventas. Ok. Mejorar, también nos comentan, mejorar la posición competitiva respecto al resto de las empresas en el sector. Para posicionarse en el mercado y competir con las mejores, la mejor en calidad, en precio, y así llegar a los objetivos de la empresa. Virginia nos dice, para poder tener una gran propuesta de ganancias del producto. Claudia nos comenta, para explotar sus fortalezas, identificar y desarrollar nuevas capacidades que le den ventaja en el mercado, ¿ok? Muy bien. Abigail nos dice, para desarrollar nuevas capacidades y aprovechar oportunidades para obtener una posición de ventaja en el mercado. Para mejorar las ventas, Ofelia nos dice, para mejorar las ventas y subir de posición en el mercado. Todos estamos en lo mismo. Nos dice Misael, el plan a largo plazo donde una empresa busca obtener una ventaja a sus competidores. Y al final de cuentas es lograr aventajar a mi competidor, sea cual sea el servicio, el producto, y lo que decíamos de Netflix y Blockbuster, e inclusive hasta desplazarlo, ¿no? O sea, con una buena visión, con buena innovación y creatividad, hasta puedes quitar a la competencia, por así decir, ¿no? Edgardo nos comenta, ay, me faltó Blanca, para seguir creciendo como empresa y seguir siendo una empresa competitiva, excelente. Edgardo nos dice, buenas noches, solo comentario ahora en el FODA, en la parte de amenazas, ya tenemos que considerar una pandemia, ni una empresa lo había considerado. Ah, sí, ahorita que estamos que seguimos en pandemia, pues, ninguna empresa se lo esperaba, nadie nos lo esperábamos. Entonces, aquí que las empresas que no quisieron evolucionar, de que no, pues como algunas empresas, a lo mejor no sé si tuvieron que cerrar, pero sí tuvieron que dar de baja muchos empleados. ¿Por qué? Pues porque los clientes ya no estaban pagando, porque pues les afectó, nos afectó la pandemia. Pero sin embargo, también hubo algunas empresas que adaptarse al cambio, tenemos que evolucionar y de hecho aquí es donde muchos metieron el comercio electrónico, tienda en línea, ya que ahorita no se va a poner de manera física o algo, vamos a, aquí entró mucho el marketing digital, ¿va? La tienda en línea y todo en línea y ahorita la gente pues está encantado con, yo soy de esas personas que pues, todo en línea, agarras el celular y lo pides y bueno, nada más la única desventaja se pudiera decir del comercio electrónico. Los costos de envío, que a lo mejor ahí puede bajar, pero fuera de eso, pues la inmediatez, que lo haces desde la comodidad de tu casa, no te expones con la pandemia, entonces así es la, esa es una oportunidad de cómo las empresas pueden ganar sin perder gente, pero si aceptan el cambio, ¿ok? Dice, para poder tener una gran propuesta del producto, de las ganancias del producto. Ok. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera compartir algo de la plática o de alguna empresa, o alguna vivencia que tengan sobre el marketing.
Muchas gracias. Gracias, gracias. Estoy leyendo los comentarios. Qué bueno que les haya gustado la plática. Digo, fue así a grandes rasgos o muy rápido por el tiempo, porque sí se abarcaron muchos temas, el marketing responsable, el comercio electrónico, todo lo que vimos. Pero con todo gusto, si tienen alguna duda o quieran comentar más acerca del tema, como quiera, está mi correo institucional, sandra-carreón@cnsivirtual.mx, y sin problema ahí les contesto sus dudas o cualquier cosa que quieran comentarme respecto al tema, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, gracias. Hice una pregunta fuera del tema en base a la encuesta. Muchas gracias a todos, los estoy leyendo. Y creo yo que con los ejemplos, como quiera, sí fue un poco más digerible, ¿verdad? Porque a veces los términos de mercado maduro y mercado no sé qué, no, pues con ejemplos, yo al menos con ejemplos es un poquito más fácil de saber lo que las empresas están viviendo, y más hoy en día con esto de la pandemia, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Excelente, maestra. Muchas gracias por su participación. A los asistentes, ahorita le comentamos que en el chat ya está apareciendo la encuesta para que se puedan inscribir y poder hacerle llegar la constancia. Okay. Entonces, por el momento sería todo, maestra. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.